Y en otro asunto, en Los Ángeles, en medio del dolor que embarga al departamento de bomberos por el tiroteo de ayer, anoche hubo una vigilia y una procesión para acompañar así el cuerpo del bombero asesinado justo hasta la morgue. Hoy tenemos nuevos detalles sobre ese ataque, el atacante, su víctima y su colega, el capitán de bomberos que resultó herido y que permanece en el hospital. Allí se encuentra Jorge Miramontes con toda la información. Jorge. Así es, y les informo que el bombero de 44 años que murió asesinado a manos de su colega, le sobrevive su esposa y tres hijas, mientras que el capitán latino que resultó herido se encuentra en condición crítica pero estable en este hospital. Lo recordaron como un padre devoto y bombero comprometido, incluso que fue mentor de colegas más jóvenes. Su trágica partida reunió a cientos de personas en un parque cercano a la estación de bomberos 81, donde ayer Tori Carlon, de 44 años, fue ultimado a balazos por su propio colega, quien también hirió gravemente a un capitán latino de 54 años. Estamos muy tristes, estamos asustados más bien, porque aquí casi no se había visto todo esto. El traslado de los restos de Carlon fue igual de emotivo. En la solemne procesión, la bandera estadounidense fue suspendida entre las escaleras de dos camiones de bomberos, mientras decenas de autos repletos de compañeros y colegas acompañaban al cuerpo unas 45 millas hasta llegar a la oficina del médico forense en Los Ángeles, donde lo recibieron sus familiares. En shock, completamente en shock. El ataque dejó perplejos a estos albañiles que trabajan cerca de la casa que el sospechoso prendió fuego y a quien aseguran haberlo visto comportándose de manera errática el día del ataque. Pasó la primera vez, la camioneta blanca vino, se metió hacia adentro, quemó llanta, anduvo haciendo el mar y en el prendió fuego. Se retiró de aquí, salió hacia afuera, en el 15 minutos más tarde regresó, se metió hacia adentro, pero ya estaba el incendio grande, se metió hacia adentro y hicieron disparos o no sé qué, algo así. En 10 minutos después ya estaba lleno de policías por acá. Según el reporte, el bombero aún no identificado por las autoridades estaba fuera de servicio cuando entró a la estación 81, abriendo fuego contra dos compañeros para después regresar a su casa y quitarse la vida de un disparo en la cabeza. La primera ronda de entrevistas en la estación de bomberos número 81 indicaría que entre el atacante y la víctima existían profundas diferencias en el trabajo. En Santa Clarita, California, Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge. Hemos hablado, por cierto, con la familia del bombero asesinado fuera de cámara. Nos han contado que están muy agradecidos con todos ustedes, con el público, por tantas muestras de apoyo. Nos dijeron además que sí van a dar declaraciones, pero a su debido tiempo, ya que ahora obviamente están viviendo su luto.